Ahora temprano recibí una llamada donde me dijeron, ¿sabes qué? Pues ve agarrando tus chivas. Está loco, vea nomás. 2, 3, 8, 10, 11 ejes. Traen una grúa. Y por otro lado, aquí está el rojito, vea nomás. Mira, se le tambalea para los lados. Gato madre. Erga, mira. Llegó bien enfiestado. Nada, pa, ¿cómo andas? Pero sí, raza, la neta, me da un poco de sentimiento porque fue mi amigo durante un año y medio. Pero vean, racita, el rojito se va a extrañar. Híjole, sí me da un poquito de nostalgia. Ok. Qué rollo, racita. Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos aquí en Dublín, Texas. Aquí cerquita del Highway 6. Abajito del Interestatal 20, raza. Aquí vamos llegando a esta bodeguita donde vamos a cargar para la ciudad de Carson, California. Vamos a cargar para allá. Más o menos son como unas 1360, 1350 millas. Entre 20 a 22 horas más o menos es lo que nos vamos a aventar de aquí para allá. Chance y allá por Phoenix hacemos convoyzazo con mi compa Lalo, el del Kenworth W900, el negro. Porque él va para Long Beach y yo voy arribita pues a Carson. Así que vamos más o menos para la misma área. Pero a ver qué rollo, porque la vez pasada me quedó mal. A ver si se hace el convoycito. Pero sí, raza, estamos esperando que vengan a inspeccionarnos. Hace ratito llegamos, nos pesamos, nos fuimos a registrar y nos vinimos a estacionar aquí. Y aquí me dijeron que iban a venir a checarme la traila porque vamos a cargar comida. Va a ser como la vez pasada, cargué aquí. Cargué como nueces, almendras, algo así. Esta maquiladora, más o menos fábrica, bodega, es lo que se dedica a hacer este tipo de producto. Y pues la traila tiene que ir limpia, raza, porque son muy delicados con todo ese tema de la comida, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a esperar, qué rollo. Mientras yo creo que ahorita nos vamos a tirar un coyotito, pero primero les quiero mostrar más o menos cómo está la bodega aquí en esta parte. Chéquense, es como una yarda, raza. Y aquí está la bodega. Aquí está el rojito esperando, vean la patrona que está ahí atrás. Aquí estamos esperando que vengan a checarnos la traila. Pero yo creo que van a llegar ya, pues ya que los andenes se desocupen. Porque ya una vez cargué aquí, raza, y vinieron a revisarme la traila ya hasta que me habían dado andén. De hecho, cargué ahí donde está el Mac ese blanco. Racita, a lo mejor muchos traen la intriga que por qué el título, por qué la última vuelta con el rojito, por qué el último viaje. ¿Qué estará pasando? ¿Será que ya corrieron el Ralan ya tiene otro trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Quieren saber? Pero sí, ahora temprano recibí una llamada donde me dijeron, ¿sabes qué? Pues ve agarrando tus chivas. Así que, raza, pues si quieren saber qué está pasando, no se pierdan el video. Quédense hasta el final y van a saber, pues qué mitote, ¿no? Pero pues mientras nos vamos a ir a acostar un ratillo, pues en lo que vienen y nos inspeccionan. Porque la neta, ayer me desvelé por andar ahí en el teléfono y ya no dormí bien. Racita, ya nos dieron andén. Nomás que me dijeron, antes de enramparte, ahí va a haber una pistolita. Y nomás túmbale el polvo, ¿no? Está limpia, pero túmbale el polvo con la pistolita. Y ahorita vamos a pegar una buena sacudida. Chéquense. Así como la también la dejé con las puertas abiertas, raza. Y es de tierra y estaba el mulero pase y pase, pues también. Se entró un poquillo polvo, ¿no? Pero
pues ya con esta madre llega a los lugares donde la escoba no llega. Ya andamos aquí en el andén, raza. Me dijeron que me van a cargar cacahuates. Van a ser 18 costales o bolsas grandes de cacahuates. Así que a ver cuánto tardan. Ahorita salió el que me iba a cargar y me dijo, no, esto es rápido. A ver si es cierto, me aventé casi 3 horas, raza. Aunque no parezca, casi 3 horas en esperar andén. Pero bueno, vamos a esperar. Nomás nos puso una, ¿cómo se llama? Un candado aquí a la manguera para que no moviéramos la traila, para que no se la pudiéramos poner aquí, pues, por seguridad. Ya nos dieron papeles, salimos todo bien del peso. Traemos 28, 30 y 11. Chéquense, déjenme les muestro los costales de cacahuate. Ahí se alcanzan a ver. Déjame trepo. Oh, chéquense. Fuga pa' Califas. Vámonos, racita. Ya nos pusieron el sello. Doble sello. ¿Para qué tanto? Pero bueno, vámonos. Que comience una nueva aventura, racita. A ver qué nos pasa en la carretera. A ver qué nos encontramos. A ver a qué colegas saludamos. A ver qué show. Vamos a darle hasta El Paso, Texas. Un poquito más para allá si alcanzamos. ¡Fuga! Puta, loco, vean nomás. 2, 3, 8, 10, 11 ejes. Traen una grúa. Y por otro lado, aquí está el rojito, vean nomás. Perrón. Nos paramos a pegar la firma, racita, y a limpiar los vidrios. Ese es uno de los motivos por el cual no les he grabado en la carretera, porque se me ensucian bien rápido. Ahorita le vamos a pegar una buena limpiadita ahí. Vean nomás, racita, qué chulada atardecer. Aquí vinimos sobre el Freeway 20. Ahorita más adelante vamos a echar el taquito, vamos a echar diésel. Y yo creo que la vamos a dar hasta Anthony, Texas. Más o menos hasta allá nos van a dar las horas, aproximadamente. Pero vean, aprecien esa chulada. Puta loco. Esta madre, ¿qué será? ¿Como algo de electricidad? Mira, se le tambalea para los lados. Cato madre. Trae como 13 ejes, algo así. Buena mañana, racita. Buena mañana. Aquí andamos ya en... ¿Dónde andamos? Queriéndole llegar a Tucson, Arizona. Ahí vamos con el buen avance. Despejadito para el balancillo. Racita, ya andamos en tierras de aquí de Arizona y estamos más o menos como a 5 horas donde vamos a entregar de Carson, California. Nomás que me paré aquí en un rest area a hacer la media hora del break y aquí nos va a caer mi compa Lalo, el convoy. Aquí se va a hacer el convoy, racita. Quiero mostrarles la vista que tengo aquí. Ve
nomás, qué chulada atardecer, Rosita. Puta loco. Aquí andamos entre las montañas. Y por acá está el rojito. Ahorita le vamos a pegar una buena limpia de vidrios. Se la limpié ahorita donde estábamos echando diésel, pero pues ya llegó con un par de mosquitos ahí. Y le vamos a pegar también una buena almoroleada. Está solo el rest area. Mira nomás, qué bonito. Ahí va llegando el convoy, racita, mi compa Lalo, vean nomás. Placoso el hombre. Mírala, mírala, mírala. Ahí anda mi niño. El convoycito, raza. El último convoy del rojito. Con este convoy nos despedimos, raza. Mi compa viene vacío. Va a cargar un oversize allá en Long Beach. Erga, mira. Llegó bien enfiestado. Nada, pa. ¿Cómo andas? Vamos a almorolear, racita. Ya anda mi compa acá tabaneando, vea nomás. ¡Báilale, muñeco, báilale! Anda bien loco, dice. Ah, pero una buena almoroleada al rojito. ¡Vámonos, vámonos, racita! Aquí viene el convoyzazo, vean nomás, mi compa lenta baneado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hasta no ver California. ¡Ay, ay, ay! ¡Ve la petrita esta, raza! Con las piponas. Adiós, chiquilla. Seguimos avanzando. Andamos aquí en California, racita. Ahí viene el convoy atrás. Racita, parada técnica. Para echar el tacuache. Ay, ay, ay. Ya hace hambre. Vean nomás el alusado que va por allá. Mamalón. Ay, 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 bien fajadito mi papá. Mira. Arriba la H, dice mi compa. Se armó la hamburguesita. Ahorita vamos a otra parada técnica ahí en el Flying J, que está aquí brincando el semáforo, raza, porque mi camarada tiene que echar def. Y pélate, Tintán. Me acaba de pasar algo bien curioso. Ahorita que veníamos para el troque, nos saludó un seguidor, ahí se parqueó, chéquense. Vamos a darle unas calquitas para que nos traiga ahí presentes. Le dio pena al viejón, pero ahí se fue con su calquita, raza. Saluditos hasta Oaxaca. El viejo vive aquí en Palm, en Thousand Palms, que aquí es donde nos encontramos. Fuga para el Flying J. Algo bien, racita. Pues en lo que mi camarada va por el def, porque fue a comprar un galoncillo de def, aquí ando chingándome una hamburguesita. Ay, güey, ya traemos un chingo de hambre, raza. Algo bien. Provechito para todos. Muy buenos días, racita. Ya andamos aquí en Carson, California. Como pueden observar, andamos aquí pegaditos al freeway.
Aquí estamos al lado del 91. Me comentaron que después de que descarguen este contenedor, seguimos nosotros. Ahí nomás el que va ahí. Mamalón. Hoy amaneció un poquito fresco, Rosé. Amaneció con mucha neblina, no se alcanza a ver. Pero ya. Ya andamos aquí en la espera. A ver si no vienen a molestarme porque dice que no se deben de parar aquí. Pero pues traigo las intermitentes. A ver más o menos cuánto tiempo tardan. A puro cacahuate huele, Rosita. Al 100 llegó la cajita. Aquí andamos haciendo la maniobra para meternos. Ahí se armó la machaca, Rosita. Voy a ver si les puedo mostrar un poquito adentro de la bodega. Hombre, raza, tardaron un montón en descargarme, traía un chingo de hambre, andaba de malas. Parecía que me estaban bajando de cacahuate por cacahuate, los japoneses esos. Pero ya andamos aquí en la yarda, ya andamos aquí en San Diego. Y pues aquí andamos, raza, como les digo, fue el último viajecito del Rojito, aquí andamos bajando las cosas. Por ahí están las cosas de la gaveta. Por acá ya ando queriendo sacar el micro, ahí están mis cobijas arriba, mis maletas allá al fondo. Chéquense. Ahí lo vamos a ir limpiando, racita. Racita, pues, el motivo por el cual, pues, es el último vuelto. A lo mejor muchos se van a preguntar, ¿qué estará pasando? ¿Te corrieron, Ralan? ¿Vas a renunciar? ¿Hay algún mejor trabajo? ¿Qué onda? Pues, la compañía está en crecimiento y compraron troques más nuevos. Compraron una flotilla de troques más nuevos. Y, pues, nos asignaron uno, racita. Que, de hecho, lo tengo aquí enfrentito de mí. Por eso es que le vamos a brincar las cosas. Ese es el motivo, la verdad. Nos asignaron un troque nuevo, un 2023. No les voy a decir qué modelo. Va a estar pendiente para el siguiente video, racita. Pero, pues, me da un poco de sentimiento dejar el Rojito, raza. Fue con el que empecé en esta compañía. Y poquito más de poquito menos de un año y medio lo traje. Me dejó tirado dos veces nomás. Nunca se me madrió del motor y siempre lo que me pasaba eran detallitos muy mínimos. Se entraba al taller por servicio, cambio de llantas, engrasadas, etcétera, ¿no? Pero sí me da un poco de agüite. También fue con el que empecé aquí en YouTube. Fue el primer troque que empecé a modificar, meterle accesorios. De la neta, sí. Creo que le metí como poquitito más de 200,000 millas en este año y pasadito. Casi año y medio. Pero sí, raza, la neta, me da un poco de sentimiento porque fue mi amigo durante un año y medio. La verdad, no sé qué van a hacer con el troque. A lo mejor traen planeado hacer otro proyectito con él. Se lo van a dar a otro chofer. Quién sabe qué onda, ¿no? Pero puede que por aquí lo sigan mirando. Pero vean, racita, el Rojito se va a extrañar. Híjole, sí me da un poquito de nostalgia. Tantas veces que aquí el camión me cubrió de la lluvia, que me escuchó mis problemas. Y la neta, bien, bien agradecido con ese troque que la neta siempre me dio trabajo. Como les digo, nunca batallaba con él para nada. Y anduvo la vuelta y vuelta conmigo. Te vamos a extrañar, Rojito, la neta. Pero en fin, racita, pues ese es el motivo por el cual, como les digo, la última vueltita. El Rojito va a pasar a la historia. Fue... Para mí es el mejor troque que he traído en lo personal. ¿Cómo se dice? Desde que tengo manejando. ¿Por qué? Porque primero que nada, pues no, como nunca batallaba mecánicamente con él. Siempre estuvo al chingazo y para mí es más importante, ¿no? Es muy, muy importante eso que te traiga trabajando. Por eso también le tengo mucho cariño porque también me dio mucho para la casa. Pero sí, racita, pues si quieren ver qué troque me asignaron, no se pierdan el video que sigue, raza. Estén pendientes. Y pues, sin nada más que decir, me despido. Ahí los guacho en un próximo video.
Los que me conocen ya sabrán quién soy. En 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway soy.